Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Un gusto saludarles, esperando pues que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, ya en sus espacios de trabajo, me imagino, ya cómodos en el lugar pues donde ustedes van a recibir esta capacitación enfocada a lo que es Microsoft Excel nivel básico, ¿verdad? Es decir, vamos iniciando este proyecto dentro del cual pues cada uno de ustedes va a tomar a bien, ¿verdad? Recibir esta capacitación de que se llevará a cabo, ¿verdad? En 4 semanas, iniciando hoy, 20, 30 de octubre, finalizando el próximo 23 de noviembre. Así es que un gusto saludarles a todos, esperando pues que se encuentren cómodos, ¿verdad? Ahí con un poquitito de frío por el ambiente en el cual está, pero de la misma manera, ¿verdad? Con entusiasmo y sobre todo con el interés pues de aprender algo nuevo relacionado a lo que es la parte de hojas de cálculo de Microsoft Excel, ¿verdad? Repito, nivel básico es con el cual pues vamos a comenzar. Su servidora Denise Alvarado, ¿verdad? Quien va a estar con ustedes en estas 4 semanas, ¿verdad? En el horario pues de 8 a 9 de la noche, de lunes a jueves. Estamos, ese es el horario pues en el cual ustedes van a estar conmigo, ¿verdad? Incorporándose en cada una de las sesiones. Vamos a explicar un poquitito, ¿verdad? La metodología de trabajo con la cual pues yo me desenvuelvo. Casi siempre, antes de iniciar lo que es la clase, antes de iniciar lo que es la sesión, yo siempre comparto, ¿verdad? A través del chat de WhatsApp, les mando pues el archivo, la plantilla con la cual vamos a desarrollarnos, ¿verdad? La cual es muy aparte de lo que es el material didáctico que ustedes tienen dentro de la plataforma. Se les ha estado enviando diversidad de información, ¿verdad? A lo largo de este día, ¿verdad? La bienvenida, su servidora pues lo hizo en la mañana, ya pues ustedes tienen toda lo que es toda la información referente a lo que es el curso, los enlaces, ¿verdad? Que es lo primordial para que ustedes se hayan podido conectar. El enlace de la playlist donde ustedes pues van a poder visualizar la grabación de la clase, ¿verdad? Siempre pues esto se da por alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan, pues pueden revisar parte de lo que es el ejercicio, parte de lo que es el objetivo de la clase. Ahora, al mismo tiempo, ¿verdad? Su servidora pues siempre solicita, ¿verdad? En todo caso, que tengan pues su equipo informático, ¿verdad? Que puedan ir desarrollando a la par mía la clase y de esa manera pues poder trabajar de una forma pues más interactiva, ¿verdad? Yo voy mostrando ejemplos, hay momentos en que yo le digo, mire, desarrolle este ejercicio, usted lo va a ir haciendo, me puede compartir pantalla para poder revisar su avance y de esa manera pues poder brindarle el apoyo y pues verificar, ¿verdad? En todo caso, que el aprendizaje se vaya desarrollando. Al finalizar la hora, yo siempre solicito que me mande un screenshot al grupo de WhatsApp, que es donde estamos todos conectados, donde yo voy a revisar, ¿verdad? Lo que usted ha realizado conmigo, lo que usted pues ha hecho, ¿verdad? En la clase, acorde al objetivo diario. Estamos. Entonces, de esa manera es la forma en la cual pues yo trabajo en cada una de las sesiones de clase. Siempre pido al finalizar, ¿verdad? Ya después de haber colgado la llamada, que usted pues me haga un screenshot de lo que ha hecho, de la tabla, del ejercicio, y pues me lo mande a WhatsApp. Ese es mi control personal. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es la plataforma. También se lo solicitó, ¿verdad? Esta mañana que ustedes pues pudieran checar sus usuarios, me imagino, sus contraseñas, para que verificasen pues el entorno a lo que es el material didáctico, al entorno a lo que es la plataforma. Nosotros nos dividimos en 4 secciones, las cuales pues están relacionadas a cada una de las semanas, ¿verdad? En este tiempo que estamos iniciando de lunes a jueves, iniciamos pues con la sección 1, semana 1. Estos son los temas a desarrollar, conceptos básicos y el entorno de trabajo a Excel. Ahora, al entrar en él, ¿verdad? Usted pues va a verificar los objetivos, ¿sí?
cada clase, cada día, es un objetivo que se va a ir desarrollando. Por ejemplo, el día de hoy vamos a desarrollar el objetivo 1 de la lección, ¿verdad? La introducción a Excel, parte de conceptos básicos, un pequeño ejercicio que vamos a desarrollar, el reconocer parte de las ventanas del programa, celdas, rangos, ¿verdad? Todo esto, pues usted lo puede visualizar también en lo que es el entorno de su plataforma, ¿ya? Y pues después de visualizar usted lo que es la lección, aunque esto también yo lo proyecto a través de láminas, que es los mismos conceptos que están acá, pues dentro del objetivo, clase 1. Luego, ¿verdad? Como siguiente punto, va a observar en la parte superior el botón siguiente, que ya pues se muestra lo que es un video, un tutorial como apoyo a lo que se ha trabajado en la lección número 1 o a la lección X o Y, de la cual pues se esté trabajando. También va a poder visualizar plantillas de clases, ¿sí? Va a poder visualizar archivos que usted los puede descargar para que también pues realice sus propias prácticas. Aparte de la plantilla que yo le voy a compartir a través de WhatsApp, ¿sí? Que es la plantilla que usted debe tratar la manera de tenerla lista antes de la clase, ya que con ella pues vamos a ir desarrollando. Yo siempre pues comparto las plantillas un poco temprano, las mando para que usted ya las tenga y así pues ya al momento de la clase ya pues las vayamos desarrollando. Muy bien, entonces y así sucesivamente usted va a ir avanzando al siguiente punto y luego pues va el objetivo de la lección número 3, lección número 4 y así sucesivamente. Ahora, también, ¿verdad? Se les va a solicitar en su momento el desarrollo de lo que es el laboratorio. Al finalizar la semana, usted tiene, ¿verdad? Un laboratorio de la semana 1, laboratorio de la semana 2, examen de mitad de curso, me parece, donde pues eso va a ir ayudando a completar lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Que tenemos pues dentro de lo que es el programa. Se observaría, ¿verdad? También al finalizar la semana, esto lo hacen pues los encargados, no lo hago yo, lo que es la revisión del avance y el progreso que cada uno de ustedes va a ir teniendo, ¿verdad? En el transcurso de lo que es la capacitación, ¿verdad? La cual pues usted debe de ir realizándola acorde a su tiempo. Ahora, en caso pues de que usted desee ir avanzando un poco más, lo puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted pues puede ir avanzando con las lecciones, puede ir avanzando con los laboratorios e irlos realizando. Pero siempre, ¿verdad? Durante las clases se dan ciertas pistas, se dan ciertos conceptos, explicación bien clara, bien puntual, que también pues le va a servir para poder contestar cada uno de los laboratorios que debe de ir realizando. Estos laboratorios no los reviso yo, sino que van dentro de lo que es el progreso de la plataforma de cada uno de ustedes. Lo que yo sí les voy a revisar al finalizar la clase, ¿verdad? Son los screenshots que usted me va a mandar como evidencia, ¿sí? Como evidencia pues que usted ha estado en la clase, que ha ido desarrollando los ejercicios, pues que está practicando a la par mía. Yo sé que se pueden dar a veces ciertos inconvenientes acorde a la situación a la cual esté cada uno, ¿verdad? A veces hay personas pues, que tal vez van todavía saliendo de su trabajo o han tenido pues algún percance y que tal vez no pueden estar con la computadora y el teléfono, ¿verdad? Usted me puede decir, pero mire, ¿y cómo voy a ir trabajando la lección y voy a ir viendo lo que usted está haciendo si solamente estoy con la computadora? Un ejemplo. Pudiesen dividir la pantalla, ¿sí? Tal vez tener Excel, hacer clic en este botoncito para minimizar o restaurar, tal vez colocar una pantalla al lado izquierdo, que puede ser la de Excel.
y colocar tal vez al lado derecho la pantalla de Zoom y de esa manera pues tener los dos al mismo tiempo. Hay personas que a veces están con dos dispositivos también, ¿verdad? Están con la computadora y están con el celular. En el celular ven la clase y en la computadora pues van realizando el ejercicio o van desarrollando acorde al objetivo pues que se está presentando en pantalla. Estamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, preguntas. Se les ha compartido pues todo lo que se refiere a la parte de los enlaces, ¿verdad? La playlist, el enlace pues de conexión. Y pues eso sería lo que sería la parte introductoria, información pues que es importante que ustedes conozcan y sepan pues para ir desarrollándonos. Entonces, el día de hoy yo no compartí ningún archivo porque vamos a iniciar pues desde cero, ¿ya? Así que a mí me dijeron, Denise, usted va a comenzar con el nivel básico, con este grupo, ¿verdad? Asumiendo que usted no sabe nada de Microsoft Excel y pues yo voy a comenzar de cero, ¿sí? Voy a comenzar como enseñándole las vocales, ¿estamos? Y pues, tal vez, ¿verdad? Si alguno de ustedes pues tiene cierto conocimiento o ya ha trabajado pues en el programa y tal vez otros colegas no, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de tener un poquitito de paciencia para ir todos al mismo tiempo o pues apoyándonos mutuamente en caso pues de que sea necesario. Bien, voy a compartir la pantalla pues para revisar un poquitito lo que es la parte del objetivo de esta sesión. Repito, la presentación o láminas o las láminas en cuanto al contenido es prácticamente lo que usted tiene en la plataforma, ¿verdad? Por si en algún momento usted dice, mire, yo quiero tener esa información, ¿dónde está? ¿Dónde me la puede compartir? Es lo que está también en la plataforma. Ahí ustedes lo pueden checar. Bien, revisando entonces, sesión 1. Ahí está mi nombre, ¿verdad? Por si todavía no ha quedado bien claro. Denise Alvarado, sesión número 1. Bien. ¿Qué es Excel, verdad? Pues más que todo, si alguno de nosotros nos relacionamos con lo que es la parte de ofimática, es un programa informático, ¿verdad? Es un programa que está dentro de la gama de todos los programas de Microsoft y pues prácticamente es un software enfocado, ¿verdad? A poder realizar diversas tareas. Tareas relacionadas al área contable, al área matemática, al área financiera, ¿sí? Donde pues usted puede incorporar diversidad de elementos como la creación de tablas, la creación de diagramas, la creación de gráficos, etcétera, ¿sí? Realmente Microsoft Excel es uno de los programas a nivel de Office, ¿verdad? Más utilizados, más promovidos, ¿verdad? Porque se dice pues que es uno de los programas quizás más completos que tiene Microsoft, ¿verdad? Para poder expandirnos en lo que es el área financiera o en el área contable y no digamos pues también en el área de las matemáticas. Su pantalla, ¿verdad? O la forma en la cual nosotros pues vamos a iniciar cuando abramos el programa. Aquí voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Que también todo va a depender de la versión que nosotros tengamos, ¿verdad? Así pues se va a visualizar lo que es el entorno de trabajo del programa. Aquí pues yo estoy presentando una versión 2019, aunque si usted tiene la 2013 o la 2016 también es válida, también puede ser trabajable. Su barra de título, que es la que se muestra en la parte superior, donde usted puede observar el nombre del programa. Por default dice libro 1, el nombre de la aplicación. A continuación, ¿verdad? Lo que es las cintas de opciones. O también, ¿verdad? Algunos todavía le dicen barras de menú, pero en todo caso, ¿verdad? No le vamos a llamar barra de menú, sino que le vamos a llamar cintas de opciones. En cada una de ellas nosotros vamos a encontrar diversidad de iconografía, ¿verdad? Las cuales están agrupadas de forma en grupo, perdón, están por grupos, cada una de las iconografías relacionada a fuentes, a alineaciones, a números, a estilos, a celdas, etcétera. Ahora, cada uno de estos botones, ¿verdad? Tiene su función.
poco a poco, ¿verdad? A medida usted vaya avanzando en lo que son los niveles de las capacitaciones, así usted va a ir conociendo poco a poco la utilidad de cada uno de los iconos, porque son muchos. Imagínese acá, solamente estamos mostrando lo que es la parte del menú inicio, ya no digamos en insertar, en diseño de página, en fórmulas, en datos, en revisar. Cada una de las cintas de opciones tiene diversidad de iconografía, de iconos. Permítame, solamente vamos a responder. Permítame, solamente vamos a responder al compañero. Ok, mencionábamos, ¿verdad?, que cada una de las cintas de opciones pues tiene su diversidad de elementos, los cuales pues poco a poco los vamos a ir aprendiendo. Bien, a continuación vamos a visualizar en esta parte, mire, lo que sería, vamos a mostrarla acá. Lo que sería, ¿verdad?, el cuadro de nombres. Este recuadrito que nosotros visualizamos en este momento, ¿verdad?, se le conoce como cuadro de nombres. Si usted se fija, dice A1. Hace referencia a la celda en la cual yo me encuentro. Luego, ¿verdad?, vamos a poder visualizar lo que sería la barra de fórmulas. Esta sección, ¿verdad?, es donde nosotros podemos editar o crear, en todo caso, una fórmula al momento pues que ya estamos trabajando con información. El entorno de trabajo principal que nosotros vamos a encontrar dentro de Excel, ¿verdad? Es toda esta área. Sí, hay personas que dicen, ay, no, es que Excel es muy aburrido, es que solo es de fórmulas, es que solo es funciones, que solamente son números, pero no. También pues tiene sus bondades, también tiene características muy especiales, ¿verdad? Que pueden servirnos en todas las diversas áreas que he mencionado, en el área financiera, en el área contable, en el área administrativa, en la universidad, en el caso de, en nuestros hogares, pues para poder elaborar un presupuesto familiar, llevar los estados de cuenta, etcétera. Tiene realmente su gracia, ¿verdad? En cuanto a la parte administrativa relacionada a información, ¿verdad? Bien, ahí gracias, William Noé, que me puso ahí una línea en la pantalla, muy amable. Bien, seguimos con lo que sería, ¿verdad? Otra parte importante dentro de lo que es la hoja de cálculo de Excel, ¿sí? La parte de las flechitas, perdón, la parte de las secciones de columnas que usted pues va a visualizar de forma vertical. Las columnas A, B, C, D, E, ¿verdad? Esta sección que se representa por las letras del abecedario se le llaman columnas. Excel está compuesto pues de forma vertical por lo que son columnas A, B, C, D, E, O, P. Mire, y hasta la columna P llega a la hoja de cálculo, no, ¿sí? Continúa O, P, Q, R, S, T, etcétera. Y va más allá. Ya lo vamos a mostrar cuando hagamos el ejercicio. Otra área también importante son las filas, ¿sí? Las filas, que son representaciones numéricas que se muestran pues de manera horizontal. Estamos de manera horizontal, pues se muestran lo que son las filas y estas comienzan desde la fila 1 hasta la fila 20, no, hasta la 21, 22, no, hasta la 50 o 1000, no, sino que tiene también una continuidad en lo que es la forma, en lo que es la manera horizontal de poder desplazarnos dentro de lo que es la hoja de cálculo. Aparentemente, ¿verdad? Es una cuadrícula.
Sí lo es una cuadrícula. Podemos visualizar cuadros rectangulares, sí, lo es, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, si usted se fija, acá tengo un recuadro que resalta de color verde. Aquí, ¿verdad? Me está haciendo referencia a la celda A1. ¿Qué es eso de celda? Bueno, las celdas son cada uno de esos rectangulitos que están sobre la hoja de cálculo, ¿sí? La unión de columnas con lo que son filas. A eso se le denomina celda, la combinación de una columna con una fila. Por ejemplo, yo acá estoy en la celda A1. Si yo me desplazo, ya sea con el mouse o con las flechas cursoras en cualquier área de la hoja de cálculo, en este espacio, en el cuadro de nombres, usted va a visualizar la celda en la cual usted se encuentre. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No cuestión. No cuestión. Gracias, Mauricio. Muy bien, vamos avanzando entonces, ¿verdad? Como les mencionaba, esta información, ¿verdad? Con la cual pues estoy introduciendo, también la puede visualizar ahí en la plataforma, ¿verdad? Me interesa pues ahorita que dejemos claros algunos conceptos para ir a lo que es el ejercicio. Como mencionaba, las filas, ¿verdad? Están ordenadas de arriba a abajo. Su primera fila comienza con la número 1 y finaliza en la fila 1.048.000. 576. Esa es la última fila. Imagínense desde la número 1 hasta la fila 1.048.576. Son muchas filas las que nosotros vamos a ir visualizando de forma horizontal. Y las columnas están ordenadas, dice, de izquierda a derecha, las cuales van desde la primera, desde la columna A, hasta la X. FD. Ah, o sea, que no llega hasta la columna Z. No. Después de la columna Z comienza a A, a B, a C, a D, etcétera. Llegando o u obteniendo 16.384 columnas de manera vertical. ¿Estamos? Bien. Y lo que mencionábamos hace un momento, la intersección entre fila y columna se le conoce como celda. Dentro de una celda, usted pues puede incorporar cualquier tipo de información. Números, letras, símbolos, un valor negativo, un valor en decimal, un dato positivo, una fracción. Una imagen, un gráfico puede incorporar diversos elementos dentro de una celda. Ahora bien, estos son conceptos bien importantes que nosotros vamos a ir manejando, ¿verdad? A lo largo del curso. Sí, yo siempre pues voy a mencionar conceptos y por eso es que en este momento estamos dando una pequeña definición de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya va a ser parte de nuestro vocabulario relacionado a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Rango, la selección, ¿sí? Un rango es un conjunto de celdas adyacentes. Es la selección adyacente que yo puedo tener dentro de un conjunto de celdas. Y estas pueden ser filas o columnas combinadas. ¿Por qué es adyacente? ¿Por qué cree que es adyacente? Es adyacente porque hay una continuidad en la selección del rango. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá he comenzado, mire, desde, ¿qué? Digan, bueno, no se ve acá la fila, no se ve en el gráfico. Imaginémonos que fuese la fila 3. Podría yo haber comenzado desde C3 hasta G3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Desde C3 hasta G13. Suponiendo, ¿verdad? Que
es la fila en la cual se está. Entonces, esto es una selección adyacente. ¿Por qué? Porque no se interrumpe, es continuo. Muy diferente fuese que tal vez yo seleccionara desde C3 hasta C13 y luego seleccionara otro rango. Aquí, pues sería una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque yo dejo este espacio sin seleccionar. Y eso se puede hacer. Ya lo vamos a ver en la práctica. Muy bien, al momento que nosotros ingresamos información a Excel, ¿verdad? Lo podemos hacer en cualquier área, en cualquier espacio, pues, de las celdas, escribir, pues, con mayúsculas, con minúsculas, solo minúsculas, o incorporar, pues, la información que nosotros necesitamos, ¿verdad? Poder introducir dentro de la hoja de cálculo. Bien, voy a dejar de compartir. Me hacen el favor ustedes al otro lado de abrir su pantalla de Excel. Bueno, en el menú inicio de Windows, ¿verdad? Si ustedes pues están ahí trabajando en su máquina, busque por favor la aplicación. Yo la voy a abrir en este momento también y la voy a compartir. Vamos a hacer un par de ejercicios relacionados a la navegación dentro del programa, para que nos vayamos familiarizando, ¿verdad?, con el programa. Bien, lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, parte de los elementos de la pantalla, ¿sí? Libro número uno, ¿verdad?, que es la barra de título, las cintas de opciones, insertar, diseño de página, fórmula. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ah, ok. Gracias, muy amable. Sí. Gracias. Bien. Vean de que la iconografía varía. No es la misma, sino que dependiendo de la cinta de opción de la cual pues yo me encuentre, así pues cambian los elementos. Ahora, no vamos a alcanzar a verlos todos, ¿sí? Porque las 16 horas no complementa para poder trabajar con todo. Vea de que usted está en un nivel básico y pues en ese es el cual yo me voy a basar acorde a las temáticas. Bien, como mencionábamos, ¿verdad? El cuadro de nombres, mire. En este momento yo me encuentro en la celda A1, columna A, fila 1. Si yo hago clic acá en D7, mire, columna D, fila 7, aquí ya cambia en el cuadro de nombres. Si usted observa mi pantalla, al colocarme encima de este elemento, ahí aparece en chiquitito cuadro de nombres. Me imagino que también a usted le aparece. ¿Estamos? Entonces, aquí pues va a observar usted la ubicación específica en la cual se encuentre, ¿verdad? Dependiendo de la forma en la que usted se va desplazando sobre las hojas de sobre la misma hoja de cálculo. Ahorita pues yo estoy en la columna G, fila 9. Columna G, fila 9. Mire, aquí está. G9. Vamos a hacer lo siguiente. Haga clic acá en el cuadro de nombres y escriba H20 y presione la tecla Enter. ¿Qué acción se realizó, Carolina? Carolina Escobar, ¿qué acción realizó? Primero pregunto, Carolina, ¿está en computadora usted? ¿No quiere contestar o quizás no? Hola, hola, sí, estoy en computadora y estoy abriendo Zoom y Excel, entonces me estoy un poco enredando. Me había asustado, dije, quizás no está. No, no, claro. A un lado, ¿verdad? Excel y al lado derecho Zoom para que pueda ir viendo los dos.
Eso voy a hacer. Ah, entonces si ya abrió Excel, entonces hacemos clic acá en la cel, en el cuadro de nombres, y yo dije, escriba H20, me parece, y presiona Enter. ¿Qué observó? ¿Cuál fue el resultado? H20. Mandó directo a la celda 20. Exacto. Donde dice, ajá. Lo ¿Sí? que escribí, el cursor me mandó directo a la celda. Exacto, ¿verdad? H20 y presionamos Enter, ¿verdad? Entonces, si observamos, estoy acá, H20, mire. Y si usted observa, la celda seleccionada, ¿verdad? Tiene un pequeño recuadrito de color verde. Eso indica que es la posición en la cual, pues, usted se encuentra. Mencionábamos hace un momento lo que es el desplazamiento, ¿sí? Acorde a las columnas y a las filas, ¿verdad? Que son las dimensiones o el espacio de trabajo, pues, que tiene Excel. Vamos a regresar otra vez a la A1. Hago clic acá en el cuadro de nombres, A1. Independientemente sea mayúscula o minúscula, el resultado se va a visualizar. A1, Enter. Ahí estoy. Entonces decíamos que comenzamos desde la columna A. Usted tiene en su teclado cuatro flechas cursoras a la par de la tecla Control. La flecha cursora a la derecha, usted la puede movilizar a la derecha, obviamente. Y vamos a ver, pues, que se mueve W, X, Y, Z. ¿Creemos que hasta ahí llega a la última columna? No, ¿verdad? Entonces comenzamos. A, A, B, A, C, A, D, A, E, etc. Mire, entonces va a llegar hasta la Z. Sí llega hasta la Z, claro que sí. Sí llega hasta la Z. Aquí estoy ya en la columna Z. Pero él continúa. B, A, B, 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 C, B, D, etcétera. Y así sucesivamente. En las láminas aparecía la última columna. Mire, Denise, y entonces tengo que estar aquí presionando el dedo para irme a la derecha o voy a ir haciendo clic en la flecha de desplazamiento para irme, para moverme a la derecha. Vamos a hacerlo de una manera más rápida. Presione, por favor. En su teclado usted tiene dos teclas control, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿cierto? Bien, presione la tecla control, cualquiera de ellas, y sin soltar, presione flecha a la derecha. David Ernesto, ¿a dónde lo llevó? La acción que acabo de mencionar, control, flecha a la derecha. Al final de dónde? ¿A dónde lo llevó? Sí, al final, pero ¿a qué parte? A la columna XFD, ¿verdad? Esa es la última columna. Sí, es la última columna que usted visualiza. Lo voy a hacer yo también. Control, flecha a la derecha. ¿Ok? Aquí estoy. Mire, pero si yo me desplazo con la barra de desplazamiento, valga la redundancia, porque yo tengo la barra de desplazamiento, mire, la barra de desplazamiento horizontal, que también pues, puede servir para moverme. Mire, pero aquí hay espacio, exacto, sí lo hay. Mire, pero si yo quisiera escribir en esa área, puedo. Mire, aunque usted haga clic con el mouse, aunque se desplace a flecha, con la flecha a la derecha, aunque haga clic usted en esta área, ya no puede. Mire, pero yo en ese espacio quiero poner un gráfico Smart, o me gustaría poner un cuadro de texto, o me gustaría insertar una imagen. No puede. Ya en esta área, ya Excel no le permite pues, escribir, porque su límite de forma columnar es
este, XFD, la última columna. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Bien, ahora yo quiero regresar a la celda A1. ¿Puedo presionar control flecha a la izquierda? Sí, presiónela. Control flecha a la izquierda. Y me lleva directamente a la celda A1. Ahora vamos a movilizarnos. Comenzamos, decíamos, desde la fila 1. Llego hasta la fila 22. ¿Continúo a la fila 100? Sí, o hasta la 1000 o hasta la 2000. Pero mi última fila, mencionamos que era la 1.048.576. Presionemos control flecha abajo. Mire, control flecha abajo. Exacto. Me ha llevado a la fila 1.048.576, que es la última fila. ¿Estamos? Que es la última fila. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Si usted baja, si yo voy bajando, mire, pero aquí hay espacio. Aquí hay un área, exacto, sí la hay, pero ya aquí usted ya no puede escribir. Aunque usted haga clic en esta sección, no puede. ¿De acuerdo? Mire, pero aquí quiero poner algo, un cuadro de texto. Ya Excel en esta sección no se lo permite. Su límite es la fila 1.048.576. ¿Estamos? Bien. Escriba, por favor, acá, en el cuadro de nombres, escriba, por favor, MH400. MH400. Enter. Mire, lo va a llevar directamente, observe, columna MH, fila 400. ¿De acuerdo? Bien, hacemos un clic nuevamente. Escriba, por favor, S-O, no importa si es mayúsculas o minúsculas, S-O-2500, S-O-2500, y presionamos Enter, ¿sí? Entonces, observe, por favor, ahí en su pantalla que lo lleva directamente a la columna S o fila 2500. La acción que tiene el cuadro de nombres, una de ellas, ojo, una de ellas es que usted puede especificar la dirección de celda a la cual usted desea trasladarse, a la cual usted desea mover. ¿Estamos? Bien. Mire, pero yo estoy acá, tengo que presionar control flecha arriba, luego control flecha a la izquierda. Bueno, estamos ahorita en la columna SO, perdón, en la celda SO 2500. Vale. En su teclado va a buscar en la parte superior, ¿sí? Cerca de la tecla suprimir, una tecla que se llama inicio. O home, si tiene su teclado en inglés. ¿La identificó? No es la tecla del menú inicio de Windows, no, sino que se llama inicio o home, que está en la parte superior del teclado al extremo derecho. No sé si la visualizan. Si la tienen, pues pueden indicarme su respuesta con pulgares arriba. De esa manera, pues, también me pueden contestar si la tienen. Ok, David, gracias. ¿Solo David la tiene? Ok, Juan José, muy bien. Linda. Disculpe. Kevin también la tiene. Nancy, igual. Dijo suprimir.
al lado derecho tendría que estar. Está a la par de las de suprimir, se llama inicio o home. Ahorita solo identifíquela. Está a la par de la tecla inicio, se llama home, perdón, a la par de la tecla suprimir. A la par de la tecla suprimir, se llama inicio. ¿La encontró? No, solo tengo insertar y a la izquierda y a la derecha tengo la pleca. Más arribita. Ya no tengo. Más a la izquierda. Pausa, inter, ¿Ah? input, dice path, betsis. Solo eso. Sí, se llama inicio. Bueno, esa es la que tendríamos que, bueno, depende de la versión del teclado, pero sí, la gran mayoría pues la trae. Va, entonces usted va a presionar esa y sin soltar, ¿verdad? Perdón, va a presionar primero control y la tecla inicio. Control y la tecla inicio. ¿Qué acción realizó Nancy? Nancy, ¿qué acción realizó o qué observó usted ahí en su pantalla al presionar control y sin soltar la tecla inicio o home? Va, miren, yo pregunto, me gusta que participe, ¿sí? Me gusta mucho pues que participen porque de esa manera, ¿verdad? La clase se vuelve pues interactiva y no solamente su servidora pues está hablando, ¿verdad? Y Efraín me dice que le puse pulgares arriba. Gracias, Andrea. Nancy. María de Los Ángeles, ¿qué acción observó que se realizó en su pantalla al presionar control inicio? No lo pude hacer porque todavía no la he encontrado. Soy la que le dijo que no la había encontrado en el teclado. ¿Y no le puede Entonces, tomar una foto al teclado y me lo manda a través de WhatsApp para poder visualizar? sí, ahorita se lo mando. Bien. Efraín, ¿qué acción se realizó? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que no me da ninguna acción. Ya lo hice y no me da ninguna acción. Primero control y si gusta, vuelva a presionar enter, ¿verdad? Vuelva a presionar la tecla enter. Tal vez quedó el cursor en la celda. La acción anterior ha de haber quedado. Ahorita lo hago. Control y home. Home, exacto. A mí en mi computadora me aparece en la tecla home. Page out. Ajá. Correcto. Chiva. Sí. Ahorita estoy viendo el teclado de la compañera. Uy, sí, es cierto, no lo trae la tecla inicio. De imprimir pantalla, pausa, insert, suprimir. Sí, no lo tiene María de Los Ángeles. Ah, ¿cómo no? Aquí lo tiene Linda en el número 7. El número 7, sí, lo acabo de ver. Lo único que apague el block num, porque si está activado el block num, trabajaría con la acción de los números. ¿Sí? Trate eso. Apague el block num y luego control y el número 7. Cheque. Ah, bien, Carolina también me mandó su teclado. Yo no lo encuentro, me dice. Ahí está, igual en el número 7, Carolina. Igual Carolina, en el número 7 también lo tiene. Desactiva el numlock, que sería los números, control, inicio, y el número 7. Ya le indiqué ahí, Carolina Escobar, chéquelo. Ahí en el número 7, al lado derecho, en el teclado numérico. Y ahí lo tiene.
Verifica, por favor. ¿Le funcionó? No, fíjese que no, no me funciona. No sé si yo, realmente yo soy quizás la que lo estoy haciendo mal. Mencionó Control. control derecho, ¿verdad? Cualquier control, ya sea el izquierdo o el derecho. Ok. Y el número 7. Ajá. Pero tiene que, a mí sí me funciona, fíjense, porque yo igual en el número 7 tengo el menú inicio. Apagué el block num, ¿sí? El block num lo apagué porque lo tenía encendido. Lo apagué, mire, lo apago y ahora control y el número 7. Y me lleva directo a la tecla A1, a la celda, perdón, A1. Esa es la acción que... Ah, ya, sí. Si sí le funciona. Si ya está en A1, nos ubicamos en otra por acá, por ejemplo, H7, control 7, y ahí me lleva. H7. No sé si le funcionó. Solo me escribe, sí me escribe el número 7, pero no me envía a la celda. Ah, eso significa que el teclado numérico está activado. Si le escribe el número 7, el teclado numérico está activado. Sí. Entonces, apague. ¿Cómo hago para desactivarlo? Para apagarlo, vaya, ahí tiene usted, ahorita estoy viendo su teclado. A la derecha dice num LK, arriba del número 9. Presiónelo una vez y luego control y el número 7. Okay. No sé si le funcionaría así. Me apagó la pantalla. Okay. Bueno, pero me voy a ir guiando con lo que van repasando y luego pues voy a practicarlo, porque no, no es posible. Claro, ajá, porque, bueno, aquí checándole pues su teclado, bueno, aunque también tiene otro inicio en la flecha a la izquierda. Sí. Pero sí, porque cuando usted apaga el teclado numérico es com num lo LK arriba del número 9. Esa es la que le decía que apretara una vez, porque así ya el número 7 no se iba a aparecer en la pantalla. Solamente sería control y el número 7 para irse al inicio. ¿Estamos? Vaya, en el caso de las combinaciones de teclas, podría variar pues también dependiendo de nuestro teclado, pero sí, bueno, con las nuevas, los nuevos equipos, ¿verdad? Siempre hay modificaciones en cuanto a las ubicaciones de las teclas o a la forma pues en la que están configurado el teclado. Pero sí, ¿verdad? Lo que es el movilizarnos dentro de lo que es el espacio de la hoja de cálculo, pues puede variar también, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros pues estemos trabajando dentro de lo que es la parte de las hojas de cálculo. Volviendo a lo que es la temática y a la estructura en sí, ¿verdad? La hoja de cálculo está compuesta por columnas de forma vertical, filas de manera horizontal. Cada una de las casillas que visualizamos, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de celdas, las cuales pues están combinadas en columna y en fila. En la parte inferior
vamos a visualizar que dice hoja 1. Dependiendo de la versión que nosotros tengamos, cuando entramos a Excel por default, siempre nos aparece una hoja de cálculo. Ahora bien, ¿solo en una hoja de cálculo yo puedo trabajar? No. Puedo agregar otra más. Por ejemplo, nueva hoja. Aquí va a decir hoja 2. En el signo más, nueva hoja, hoja 3. Y así sucesivamente se van a ir agregando. Hoja 4. Vamos a cambiarle nombre a las hojas. Hacemos clic derecho, cambiar nombre. Agregue, por favor, planilla. Clic derecho, hago clic afuera, clic derecho, color de etiqueta y elige el color que le guste. Hoja 2, clic derecho, cambiar nombre, inventario. Clic derecho, color de etiqueta y elige el color de su agrado. Base de datos, clic derecho, color de etiqueta. Cámbiale por favor el nombre a cada hoja. Clic derecho, cambiar nombre, tabla dinámica. ¿Estamos? Clic derecho, color de etiqueta y le cambia. Entonces, cada hoja de cálculo ingresada, usted pues puede trabajar la información pues que considere llevar sus controles en una hoja de cálculo, tal vez llevar un balance en otra hoja de cálculo, etcétera. Y pues todo esto está conformado dentro de lo que es el libro de trabajo. ¿Estamos? Voy a esperar que terminen de colocar los nombres para hacer el primer ejercicio en la hoja 1 que se llama planilla. ¿Me indican, por favor, si ya cambiaron los nombres? Ok, gracias, David. La primera era planilla y luego. Inventario. Ok. La siguiente, base de datos. Y la siguiente, tabla dinámica. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Buenas. Sí, dígame. Tenemos la primera hoja es planilla, la segunda es inventario. Base de datos y tabla dinámica. Tabla dinámica, la tercera va. La cuarta. La cuarta. Ah, la tercera. ¿Cuál es? Base de datos. Base de datos. Va, gracias. Nos vamos a quedar en la primera, que se llama planilla, para crear pues una primera tablita, nuestra primera tablita, ¿verdad? En lo que sería la introducción de datos. Voy a aumentar un poquitito el zoom. En la parte inferior de la hoja de cálculo, usted va a visualizar un signo menos, que es para alejar, mire, y el signo más, que es para acercar. La famosa herramienta de zoom, para poder acercar o para poder alejar. Esto no es hacer más grande la letra o el contenido, es acercar, tener una mejor visibilidad de los datos. Yo voy a acercar, ¿verdad?, para que ustedes puedan ver. Bien, vamos a colocar entonces, Ivette. Hola, coach, solo que yo voy a otra clase, me puedo retirar ya, porque la tengo a las 9. A las 9, ok.
Ajá. Sí. Gracias. Bien, vamos a colocar entonces código en nombre, departamento. ¿Sí? Cada vez que nosotros colocamos, ¿verdad?, un texto o información, podemos presionar la tecla Enter con la flecha a la derecha, se desplaza, valga la redundancia, a la derecha para colocar en cada casilla los textos que vamos a ir incorporando. Vamos a colocar el primer código, 1020, nombre, Camila Campos, flecha a la derecha, departamento RRHH, recursos humanos. Mire, no se visualiza el texto por completo, no hay problema, ya lo vamos a ir arreglando. Vamos con el siguiente, 1030. Bien, lo escribió. Marcos Molina, Departamento Informática. Diez cuarenta, Daniela Reyes, Departamento Administrativo. 10:50, flecha a la derecha o enter, Antonia de la Vega. Gerencial. Vale, ahí eso sí. Miren, no se visualiza la información. Exacto, no se ve. En el caso de los nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la longitud o lo ancho de la columna, en este caso de la columna C, no es suficiente para los datos, ¿sí? No es suficiente para que se visualice la información en sí. ¿Estamos? No es suficiente. Entonces, vamos a cambiar el aspecto de la columna C, ubicándome acá, mire, sobre la columna C y la columna D. Ahí. Si usted se fija, el puntero del mouse cambia. El puntero del mouse tiende a cambiar. Si yo hago clic acá, hago clic y sin soltar, despacito, me voy movilizando, mire, y el ancho de la columna va a cambiar. Lo voy a volver a hacer por si alguien se quedó. Va, mire, ¿verdad? Usted me va a decir, mire, Denise, no se ven los textos, los nombres no se visualizan, exacto, ¿sí? No se ven. Entonces, me ubico acá, entre C y D. Hago clic y sin soltar, muevo a la derecha para ampliar el ancho de la columna C. ¿Estamos? Bien, ahorita yo he empezado con lo básico, con lo elemental, ¿sí? Ya a partir de mañana, pues vamos a ir haciendo otros tipos de ejercicios para ir agilizando, ¿verdad?, en lo que es el proceso, ¿verdad?, de cada uno de los objetivos que están acorde a la plataforma. Vamos, ahí usted pues cambia, mire, el ancho de la columna. Si usted se fija, el puntero es diferente. Dentro de lo que es el ambiente de hojas de cálculo, el puntero del mouse, cuando usted mueve el mouse, ¿verdad?, visualiza el puntero. Es una flechita gruesa. Es una flechita blanca, ¿verdad? Es una flechita, perdón, es una crucita gruesecita, ¿verdad? La que se visualiza en pantalla. Si yo muevo el mouse a otra área, en este caso, acá,
en lo que es el borde de columnas, el puntero cambia, mira. De igual manera, si usted lo ubica entre las filas, observe, entre 2 y 3, por ejemplo. Si yo hago clic hacia abajo, ¿qué se estaría cambiando? El alto, ojo, alto de columnas. Perdón, alto de fila, ¿sí? Se está cambiando el alto de la fila. Y esto es útil cuando tal vez el texto, la letra es muy grande y no se visualiza toda en lo que es el alto de la fila. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? ¿Esperanza? Pregunta del otro trabajo. Hoy no vamos a hacer captura, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Bueno, en mi caso, pues tengo que aprenderme bien mi teclado. Realmente la computadora es recién, así que no conozco bien el teclado. Entonces, eso para avanzar y poder desarrollar, ¿verdad? Lo que es cualquier cuadro que se haga. Pero lo que es el puntero sí le funcionó, lo que es la parte del puntero. Así que sí, sí, sí. Ok. Sí, eso sí me funciona. A la izquierda, flecha cursor a la derecha, control, flecha a la izquierda, control, flecha a la derecha, ¿le funcionó? Sí, me funcionó. Bien, entonces me van gracias. A mandar esta pequeña tablita. Si usted no la hizo ahora, no se preocupe, ¿verdad? Si la puede hacer mañana para que la practique, hágala. Me manda esto, hace el screenshot, me lo manda al... Ah, me pone por favor acá, creado por... dos puntos y su nombre, ¿de acuerdo? No le voy a poner color, si usted ya sabe cómo ponerle color, no le ponga, así como le hicimos, cómo se trabajó, y que se vean las cuatro hojas de cálculo que le cambiamos. Entonces, a esto usted le va a tomar la foto y me lo va a mandar al WhatsApp. Y acá, pues, que se vea su nombre, porque así yo le pongo un chequecito, ¿de acuerdo? Bien, nos estaríamos viendo, señores, el día de mañana. Que tengan muy bonita noche, que descansen. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.